Shidduch, buscando a su media naranja. Los judíos tradicionales, para buscar a su alma gemela, practican costumbres que rompen con la forma como se unen las parejas en otras culturas. La mayoría de judíos creen que cada uno de ellos tiene su barshet, o un compañero ideal predestinado para compartir su destino, como lo que entendemos como nuestra alma gemela. Tradicionalmente, una unión de pareja o hacer shidduch, como en hebreo se entiende, el enlazar o conectar románticamente con el otro, debe formarse entre miembros de la misma comunidad judía. Este es el caso de los casamenteros, mujeres y hombres que se encargan de presentar a los padres y a los mismos solteros las diferentes opciones para conectar en una primera cita. Esta tarea evolucionó con la modernidad, como con el famoso sistema de speed dating, en donde 7 mujeres se sientan tras una mesa mientras el mismo número de hombres se rotan para hablar por 10 minutos con cada una de ellas. Esta idea fue creada en 1988 por el rabino judío californiano Jacob Dejo en un café de Beverly Hills con el objetivo de acabar con la soltería en su comunidad. Esta manera de relacionarse se estandarizó y hoy es usada incluso por personas no judías para encontrar pareja. Actualmente, los judíos también usan la tecnología para encontrar a su media naranja. Sitios web como jdate.com, que fue creado en 1997, es uno de los sitios más populares para que un joven judío pueda conocer a quien podría ser su esposa judía. Otro sitio web de impacto es soyouatsinai.com, un portal que ha contribuido a casar a más de 1,000 personas y que une a cientos de casamenteros. Otra de las formas tradicionales como se conectan y conocen las personas judías es a través de los diferentes eventos culturales y deportivos que realizan las comunidades judías a lo largo de todo el mundo, eventos que permiten la interacción de judíos de diferentes nacionalidades. Lo importante aquí es encontrar a quien será el complemento y la ayuda idónea para formar una familia y que se reproduzca el linaje judío. Esto es Audio Historias de Israel. Si quieres apoyarnos, recuerda que puedes compartir, guardar o comentar. Estaremos agradecidos de que nos ayudes a correr la voz. El contenido original de Audio Historias de Israel fue provisto y realizado por Philos Project.